Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Capital Sources. El día de hoy vamos a darle el unboxing a los audífonos ATH M50X. Vamos a ello. Listo, nos llegó esta caja y realmente ya los tengo hace como unos 20 días. Los he estado probando para hacerles el video, comparándolos también con y dando mi experiencia según con los audífonos ATH M50X normal, los cuales los tengo ya hace unos 8 años más o menos. Entonces pues decidí comprar estos porque siempre me ha gustado mucho el sonido de estos audífonos, entonces quería tener algo más práctico para poder escuchar mientras que voy en el bus, poder escuchar fácilmente y rápidamente sin necesidad de tener un cable conectado al celular. Adicionalmente, mi celular ya no viene con conector de jack, entonces pues estaba buscando algo práctico pero sin cambiar la calidad de audio. Llevo probándolos unos días, entonces pues voy a hacerles el unboxing y al final les doy como mi opinión respecto al sonido en comparación a los otros que les digo que ya llevo usando como 8 años. Entonces, lo primero que vemos acá, abrimos. El empaque viene súper bien, con un estilo muy, muy de calidad. Trae esta telita, vienen así los audífonos. Retirémoslos un momento. Aquí están. Viene esta tela, que realmente viene más tela que lo que hay en la caja. El estuche es igual, exactamente igual al de los ATH M50X normal. Instrucciones y reglamento de garantía, me imagino. Ah, y adicionalmente viene este cable, que es un cable para conectarlo en el caso de que no estés usándolo vía Bluetooth. Tiene un micrófono y tiene un control de volumen. Y viene con un cable USB para cargarlo. Es un cable USB tipo A o tipo B. No es tipo C, entonces no tenemos carga rápida tampoco. Como si viene en la última versión de estos audífonos, los BT2. Lo primero, son súper ergonómicos, súper cómodos. Es la misma almohadilla, los estuve comparando y son exactamente igual de cómodos a los M50X. Son un poquito más pesados, esto obviamente por el sistema de Bluetooth que maneja. Tiene acá, si se dan cuenta, su conector para la carga. Tiene aquí para encenderlo, apagarlo. Tiene aquí la entrada del cable. Tiene aquí subir volumen, bajar volumen y botón de inicio, o se puede usar para cambiar canción. Y otra cosa que me parece genial, que se después de leer el manual fue que me di cuenta, es que acá, este lado, es un botón sensible que si lo mantienes oprimido sirve para el asistente de voz, ya sea de Google, ya sea Siri o ya sea Alexa. Entonces sirve para el asistente de voz que manejes con los audífonos. El estuche es exactamente igual y el cable. Algo pues que de lo cual si no me gustó mucho es que viene con un solo cable. Los anteriores venían con tres cables, el anterior venía con tres cables, uno argollado y dos cables rectos, y los tres cables súper resistentes, me han durado los 8 años. Ahorita los voy a traer para hacer la comparación, pero excelentes cables. Con el tiempo pues lo único es que
esto se empieza a desgastar. Igualmente, estas son reemplazables. Este también se empieza a desgastar. Este también, uno, si quiere, desde un principio se puede comprar un forrito y ponérselo. Y ya. ¿Qué tecnología encontramos en los audífonos? Nos dice que viene con un procesador Qualcomm, el cual hace la conversión análogo-digital y pues la transferencia también de información vía Bluetooth. Y hace conversión de audio a PTX, audio AAC y CBC. Pero entonces estaba leyendo que en la última versión ya trae como un código de codificación mucho más avanzado. Entonces ahora vamos a ver y hacer la comparación con los otros, mis M50X anteriores. Listo, aquí tengo los M50X. Como les decía, los tengo ya hace más de 8 años. Si se dan cuenta, ya está desgastado el estuche, ya se le ha dado bastante uso. La verdad, me han sido súper útil. Pueden ver también que ya está aquí desgastado como el cuero, por así decirlo, el material que maneja este. Las almohadillas se las cambié porque también estaban súper desgastadas ya, pero estos sí fueron súper fácil de conseguir. Pero en general, mismas medidas, mismo diseño, solamente cambia un poquito el peso y ya. Como les decía, esta referencia sí venía con tres cables, venía con este cable que es súper útil, la verdad. Extraño que esta nueva versión no los traiga, hubiera sido de gran ayuda. Pero pues ahí estuve averiguando y creo que los puedo conseguir una versión de esas, un cable de esos para esta versión. Y con estos otros dos cables, ustedes dirán, no, pero ¿por qué no le pone este cable al otro? La cuestión acá es que el conector de los nuevos, este es como un mini jack, si se dan cuenta, este ya es conector normal de 3,5. Entonces por eso no me permite usar el mismo cable. Ya respecto al audio, uno diría, bueno, son iguales, la misma referencia, solamente que uno es Bluetooth y el otro no, van a sonar igual. Y no, después de, ya como les digo, llevo 20 días usándolos y suenan levemente diferentes. ¿Cuáles son las diferencias y con cuál me inclino más? Me inclino más realmente con los M50X, con cable, los viejitos. Primero que todo, se siente más profundidad en en el audio, como en la mezcla. Tú escuchas un tema y se siente como con más libertad, más profundidad de audio. En esto siento todo muy encima. Hasta parecía que tuviera como un compresor, pero pues sí es como raro, no se siente igual. Haces la comparación rápida, ta, 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 y se siente, la verdad, se siente con más profundidad estos audífonos. Otra cosita ahí que falla. Debe ser de pronto por el sistema, por el integrado de Bluetooth, pero en el lado donde está el control, el sistema, hay un leve ruido, pero es un ruido muy, 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 muy bajito. Ese ruido solamente ocurre cuando lo estás usando con Bluetooth. Y cuando pones el cable, deja de sonar, pero igual se siente diferente, se siente algo diferente el sonido. ¿Qué es lo que más me ha gustado y que sí le aplaudo bastante? La batería. Desde los 20 días que los tengo, no lo he cargado ni una sola vez. Y eso que lo he estado usando relativamente bastante. En la caja nos dice que tiene más de 40, hasta 40 horas de autonomía. Pero la verdad, hasta el momento no los he cargado. He estado escuchando y
El sonido es demasiado bueno actualmente, o sea, a pesar de esos problemitas, yo sé que pues también es porque llevaba mucho tiempo acostumbrado a estos y pues uno siente la diferencia cuando le cambian las cosas. Entonces, es más que todo eso. Pero el resto muy bien, la verdad me han gustado. ¿Qué haría yo? Pues realmente lo que estoy haciendo es, con estos son los que estoy trabajando y esto lo estoy usando más a modo de entretenimiento, de lo que les decía, para si voy en el bus, escuchar música, si estoy en el cuarto. Y estos sí los estoy usando para trabajar todavía, pues todavía tienen uso y la verdad me han servido bastante. Entonces es eso. Ahorita está la versión BT2. Y esperemos que de pronto estas cositas que yo noté ya estén mejoradas en esa versión. Otra cosa que tienen es carga rápida con un conector USB tipo C. Entonces esto nos da mucha más como facilidad. Porque es que sí, la verdad, la primera vez que lo cargué duró como unas 4 o 5 horas cargando. Y es por el tipo de carga que tiene. Eso sí, lo que les digo, la batería les va a durar un montón, demasiado tiempo. Entonces sí, eso es todo por hoy. Este es el video, una comparación. Igual cualquier duda, pregunta que tengan, inquietud, nos la pueden hacer llegar ahí a los comentarios y estaremos resolviendo cualquiera de sus preguntas. Eso es todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.